Buenos días, nos encontramos en la 14ª edición del Foro Empleo que este año tiene lugar en el campus de Ciudad Real. Bienvenidos a esta sexta retransmisión en directo en la que participarán alumnos tanto de Periodismo, Comunicación Audiovisual, así como de la Escuela de Bellas Artes y la Escuela Politécnica de la UCLM. Durante esta jornada entrevistaremos a más de 40 personas, entre las que se encuentran profesores, alumnos, egresados y periodistas locales. Comenzamos con estas 6 horas de televisión en directo. Buenos días, estamos con María Ángeles Ruiz, coordinadora de prácticas. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿crees que los alumnos están contentos con el programa de prácticas que hay? Sí. Hombre, yo puedo hablar claro desde la experiencia de los alumnos de mi centro, que es la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrícolas de Ciudad Real, y la verdad que pienso que están muy contentos. Además, cada vez las ofertas que las empresas ofrecen son mejores. En muchos casos las ofrecen para intentar encontrar talento, intentar encontrar futuros trabajadores, y eso la verdad que a los alumnos les anima mucho. ¿De acuerdo? Entonces, aunque de entrada van con una cierta vergüenza y les da un poco de cosa, ¿no? Como a todo el mundo, enfrentarte, sí, sobre todo por primera vez, al mundo laboral real, pues luego, una vez que están dentro, después de pasado ese primer momento de nervios y tal, luego la verdad que cuando acaba la experiencia siempre me cuentan que están encantados, que están súper contentos, que merece la pena. Vale, ¿y crees que habría que mejorar algún aspecto o de las prácticas? ¿Cuál creerías que hay que mejorar? A ver, actualmente pienso que lo que es todo el sistema de prácticas en empresa y demás está bastante bien montado. Si mejorar, pues supongo que siempre hay cosas que se pueden mejorar, eso es así, para siempre para todo. En este caso, pues quizás el que, aunque yo veo que año tras año va aumentando el número de empresas que se animan a ofertar prácticas, quizás deberíamos, tanto nosotros como las empresas, interaccionar mucho más, movernos más y que llegaran muchas más ofertas a nuestros alumnos y se abrieran muchas más posibilidades. Pero bueno, también es verdad que hay que tener en cuenta que somos muchas universidades con muchos alumnos y aunque hay muchas empresas, pues no, a lo mejor no. No se puede dar cabida a todos. ¿Es complicado encontrar una empresa que esté dispuesta a ofrecer prácticas? No, la verdad que no es complicado. De hecho, sobre todo lo que es principalmente la pequeña empresa, porque ya sabes que en nuestra provincia, en nuestra región y en España, pues principalmente son medianas y pequeñas empresas. Entonces, algunas de ellas, pues claro, son poquitos trabajadores, hacen su trabajo como quien dice, y algunas de ellas, unas cuantas, no están familiarizadas o no conocen el programa o el hecho de que pueden recibir cualquier alumno de la universidad para realizar prácticas. Entonces, ahí yo creo que sobre todo desde nosotros, desde los coordinadores, desde la universidad, sí que deberíamos hacer llegar más información a estas empresas, sobre todo pequeñas, para que sepan que existe esta posibilidad, que pueden recibir alumnos en prácticas y que esto es un feedback, esto es una retroalimentación. Tanto ellos ofrecen a los alumnos la posibilidad de ver el mundo real, de aprender, de aplicar cosas que están estudiando, como las empresas encontrar futuros trabajadores o incluso, entre comillas, que les puedan ayudar en un momento determinado los alumnos, ¿vale? Vale, y como coordinadora de prácticas y además profesora de bioquímica y biología molecular, ¿no? Sí, sí. ¿Cuáles crees que son las salidas más, no, o sea, las salidas que suele haber para los alumnos de su campo? Pues la verdad es que yo tengo la grandísima suerte de que estamos en una provincia, en una región y en un país donde lo que es el sector agrario, lo que es el sector agropecuario y lo que son las industrias agroalimentarias son de las más importantes, ¿eh? De hecho, en nuestra región es la más importante y en España pues, prácticamente también. Entonces, tenemos muchísimas empresas grandes, medianas, pequeñas, muchísimos agricultores, muchísimas cooperativas que nos dan muchas posibilidades de que los alumnos vayan a aprender, ¿de acuerdo? Entonces, ya te digo, en nuestro campo lo tenemos fácil porque el sector agroalimentario y el sector agropecuario en nuestra provincia, en nuestra región y en España es muy, muy importante. Entonces, dirías que es un buen momento para este sector, ¿no? Sí, sí, vamos, y va a ser siempre un buen momento porque las personas necesitamos alimentarnos. Claro. Entonces, nuestra función principal es intentar producir esos alimentos de calidad, alimentos seguros y
todos nos vamos a seguir alimentando y además cada vez la población va aumentando, hay más necesidad de alimentos, de mejorar, de innovar, de todo. Entonces, para los alumnos de mi centro creo que hay un campo ahí maravilloso, hay muchas posibilidades. ¿Y los, crees que los alumnos a la hora de entrar al mundo laboral encuentran alguna traba? ¿Les cuesta encontrar trabajo o...? Hombre, yo por mi experiencia, a ver, nosotros, hay bastantes de nuestros alumnos que se suelen quedar en las empresas en las que han ido a realizar prácticas. E incluso, como yo les digo, si no os quedáis en la misma empresa, entre las cooperativas, entre los agricultores, entre las industrias agroalimentarias, todo el mundo se conoce, con lo cual funciona muy bien el boca a boca. Entonces, si tú has dejado pozo haciendo prácticas en una empresa, en una cooperativa, donde sea, el boca a boca puede funcionar y a lo mejor otra empresa necesita a alguien, habla con esa persona, pues mira, hubo alguien haciendo prácticas y merece la pena. Entonces, ya no solo el hecho de que te puedas quedar en esa empresa, sino que te vas haciendo, ya estás ahí, existes y a veces el boca a boca funciona muy bien. Y además, ya tienes ahí una experiencia que poner en tu currículum. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues nada, encantada de estar aquí. Responder nuestras preguntas. Bueno, gracias a vosotros. Nada. Hasta luego. Hola, seguimos aquí en UCLM Empleo y estamos aquí con Antonio Ruiz Orejón, alumno de la Escuela Superior Técnica de Agronomía de Ciudad Real. Hola. Buenas, encantado. ¿Nos podrías explicar un poco de qué es lo que has estudiado? Bueno, pues mi carrera consiste un poco en los aspectos técnicos de la producción vegetal, incluso el animal, el campo de la ganadería, un poco el tema de las plagas, las enfermedades, cómo producir más y mejor con menos agua, en caso de la ganadería lo mismo, para cómo maximizar el rendimiento y ahora mismo con los estándares medioambientales y de calidad que se espera por parte de la sociedad. ¿Y nos podrías explicar también un poco qué es lo que te impulsó a estudiar pues, esta carrera? Yo empecé estudiando arquitectura en Madrid, en la Politécnica. Lo que pasa es que no me convenció la parte central de esa carrera, que era proyecto. Sí, entonces, no tiene nada que ver con lo que... Tiene algo que ver en la parte de... Pues tenemos otras nociones de construcción. Sí. Entonces yo por esa parte me quise meter en esta carrera. Pero también un poco por mi familia, porque mi abuelo era agricultor, mi padre también fue agricultor y no tuvo posibilidad de estudiar. Entonces un poco por ahí también me viene la vena de estudiar un poco. Y un poco también por esta región, que se hace un poco olvidada con respecto a otras de España. Un poco por ahí le damos un poco de impulso. ¿Y qué, también qué es lo que te impulsó un poco? Porque has estudiado el grado y ahora estás con el máster. Sí. ¿Qué es lo que te impulsó también a seguir? Bueno, pues yo acabé la carrera en 2014, el grado, y entonces había trabajo, pero había muy poquito trabajo. Lo que había era mucho trabajo de comercial en nuestro campo, para asesorar a los agricultores y venderles productos fitosanitarios o de abonos. Entonces yo tuve un año más o menos sabático y empecé a estudiar idiomas, pero después empecé a estudiar ingeniería química. Entonces, bueno, pues ya con el tiempo, pues digo, bueno, vamos a estudiar el máster, que te da posibilidades para avanzar un poco en tus estudios y también de cara a unas oposiciones si quieres estudiar para el grupo superior. ¿Y te has pensado seguir también con el doctorado? En principio, ahora mismo no. No por falta de dinero, incluso de tiempo. O sea, me gustaría primero trabajar un poco para poder costeármelo, pero tendría que ser un doctorado que a mí me convenciera. ¿El tema de prácticas ha sido lo que esperabas? Sí, he hecho las prácticas en el Grupo Montes Norte, en Malagón, tanto en el departamento técnico como en el laboratorio. Y por mí ha sido una grandísima experiencia, porque he podido tocar tanto el aspecto técnico del sector primario, el tema de las plagas, un poco los cuadernos de campo, asesoramiento de agricultores, y el tema de laboratorio, que es en lo que yo estoy más especializado dentro de lo que yo estudié, en el tema de laboratorio, de lo que son controles, análisis y demás. ¿Y con el tema del extranjero, verías la cuáles ves más oportunidades en el extranjero o aquí tienes pensado...? En el extranjero hay oportunidades... A ver, depende también un poco, ¿no?, de a qué te quieres enfocar. En mi caso, a mí me gustaría más el extranjero, me gustaría trabajar o como parte de un burócrata técnico en la Unión Europea o incluso en la FAO o en la ESA. Ya se verá, porque esto hay que andarlo y para eso hace falta el idioma y hay que darle un poco. Vale, pues muchas gracias, Antonio, y sí. Hasta aquí, muchas gracias.
Buenos días, nos encontramos con Blanca Lozano Vera, trabajadora de I+TV. Buenos días, Blanca, ¿qué tal? Buenos días, María, un placer estar contigo aquí. Igualmente. Bueno, ¿qué perfil de trabajador más o menos buscaría I+TV a la hora de contratar a un recién salido de la carrera? Bueno, yo creo que I+Televisión, como cualquier otra empresa de comunicación, sobre todo busca gente con ambición, que tenga ganas de trabajar y que le guste su profesión, eso es lo primero de todo. Entonces, una persona proactiva, que le guste su trabajo, que le guste el periodismo y sobre todo que tenga inquietud por aprender cada día algo nuevo y que sepa ser resolutiva. Creo que eso es muy importante, e I+ también apuesta mucho por el talento joven y la gente joven que sale de la facultad. Y ya que tú trabajas en el periodismo de televisión, ¿crees que hay más salidas hacia la televisión o en un medio de prensa o radio? Yo creo que no, la gente no se tiene que obsesionar realmente con las salidas en tele, en radio, en prensa. Creo que cada persona tiene que buscar su foco, lo que más le guste. Sobre todo empezar a hacer prácticas en un lugar donde tú creas que te puedes sentir cómodo, donde creas que puedes aportar. Y no diría que existen más salidas en tele o en radio o en prensa, porque hay compañeros que trabajan en ambos sectores. Creo que la cuestión, te lo comentaba antes fuera de cámaras, está en saber hacer prácticas, buscar unas buenas prácticas y tener la suerte de luego encontrar un hueco ahí, y ya bien sea tele, puede ser prensa o puede ser radio. No creo que existan muchas diferencias al respecto. ¿Y cómo animarías a un estudiante de periodismo a que se dedicara al periodismo local? Pues mira, muy fácil. El periodismo local creo que es la cuna, es donde una persona que está empezando más se desarrolla. Creo que todo aquel que estudie periodismo debería empezar por el periodismo local, porque es donde más te empapas de lo cercano, de las ruedas de prensa, de las instituciones cercanas al ayuntamiento, a la junta, a la diputación. Aprendes muchos factores, muchas competencias en el periodismo local, y creo que es el primer paso que una persona, que un periodista debe de dar antes de dar otro salto más grande. ¿Y actualmente crees que los alumnos, cuando salen de sus carreras, salen con una buena preparación hacia el mercado laboral? Yo te puedo hablar de la Facultad de Comunicación ahora en Cuenca, yo creo que sí. Tenéis a profesores muy competentes, tenéis a profesores que realmente te forman en lo que quieren que nosotros consigamos en un futuro, y creo que sí que existe esa preparación. También depende de cómo tú te lo tomes. Puedes afrontar la carrera como una obligación o puedes afrontar la carrera como ganas de aprender cada día algo nuevo, ganas de hacer algo nuevo, ganas de hacer prácticas, ganas de hacer trabajos, sobre todo formar también equipo con los compañeros, y te vas preparando día a día con la aportación que te dan los profesores, pero con la aportación que también el alumno o el estudiante pues busca. Y sobre lo que has hablado de las prácticas, ¿tú cuándo recomendarías hacerlas? ¿Tercero? Así se suele decir, pero ¿crees que es mejor empezarlas antes o en ese periodo? Yo creo que las prácticas son la base para empezar en el mundo del periodismo y que puedas saber cómo las empresas, cómo los medios se desenvuelven en el día a día. ¿Cuándo las elegiría? Bueno, eso va a depender de la persona. Yo, por ejemplo, las escogí en tercero y en cuarto de carrera, pero desde segundo me parece que si tienes una serie de créditos superados ya puedes optar a hacer esas prácticas. Entonces, creo que cuanto antes se empiecen las prácticas, mayores oportunidades tendréis luego de poder estar en una empresa, de poder aspirar a conocer a otros periodistas, a otra gente, a otros compañeros de la profesión. Creo que las prácticas son fundamentales, es lo que te abre la puerta a poder estar en un sitio, a poder estar en otro, y ahora muchos compañeros que han salido de aquí gracias a las prácticas están trabajando, en mi caso es uno de ellos, así que cuanto antes se puedan hacer, antes. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, muchas gracias, Blanca, por venir y concedernos esta entrevista, y continuaremos en breves momentos con siguientes entrevistas. Buenos días, seguimos con la programación del Foro Empleo. Hoy tenemos a Manuel Mena, egresado de la Facultad de ADI y Derecho. Buenos días, Manuel, es un placer tenerte aquí.
Buenos días, muchas gracias por contar conmigo. Bueno, lo primero que quería preguntarte es cómo encuentras el mercado laboral en España actualmente. Bueno, pues actualmente el mercado laboral en España está complicado. Aunque la economía y los responsables y dirigentes políticos nos dicen que la economía va mejor, sí que es verdad que se observa una cierta ralentización de la economía y bueno, ejemplo de ello es pues las altas tasas de paro juvenil que nos encontramos a día de hoy. Entonces buscar empleo para gente pues eso, recién egresada como por ejemplo yo, pues es complicado, es decir, hay pocas ofertas de empleo, muchas ofertas de empleo precario, de empleo pues temporal, sobre todo muy temporal, y luego pues también las ofertas de empleo que también nos presentan son ofertas de empleo que nos piden una experiencia previa de la cual no disponemos por haber estado dedicándonos a esos años de estudio de la carrera. Y bueno, centrándonos en el ámbito académico, ¿recomiendas después de acabar la carrera la realización de algún máster? Yo creo que sí, es decir, porque al final un grado tiene un carácter muy genérico, es decir, se ve todo, de todo un poco, salvo el último curso que es más de especialización. Entonces, yo creo que a lo mejor no es un máster, a lo mejor es un título propio o un curso especialista, porque no solo tenemos que enfocarnos en los másteres, siempre hay otra serie de variedades y ejemplos de cursos que nos pueden ayudar a especializarnos a lo mejor en algo que sí que nos gusta mucho más o un área que nos ha llamado más la atención durante el grado y volverte, en, digámoslo así, entre comillas, un experto en esa materia. Entonces, yo sí que lo recomendaría. Una pequeña especialización creo que es el futuro. Y bueno, en cuanto al futuro, ¿usted lo ve en España o en el extranjero? Es una pregunta difícil porque a día de hoy la situación en España, bueno, pues ya todos sabemos que es un poquito complicada, como comentaba antes. Sí que es cierto que, bueno, yo creo que se puede encontrar empleo también en España. Y luego también en el extranjero. En el extranjero creo que hay facilidades y no hay facilidades. Todo depende también del nivel de idiomas que lleves. Una persona que se marcha al extranjero con solo su idioma materno está más abocado, por así decirlo, al fracaso o a encontrar un trabajo que quien lleva pues una serie de ya de control de varios idiomas, entonces se puede mover mejor en otros ámbitos. Entonces, mi aspecto personal, siendo sincero, me gustaría más quedarme en España, no sé, soy un poco más de la tierra, por así decirlo, pero bueno, nunca puedes descartar el ir al extranjero, a lo mejor como un inicio y luego volver a tierra. Y bueno, para finalizar, ¿podría dar alguna recomendación para aquellas personas que no saben qué hacer cuando hayan terminado la carrera? Bueno, la recomendación cuando no sabes qué hacer cuando terminas el grado, pues es, yo diría, bueno, dedicarse un poco de tiempo a uno mismo, pensar exactamente qué es lo que te ha gustado del grado, qué no, qué es lo que te gustaría trabajar, en qué te gustaría dedicarte, en qué te gustaría especializarte, o bueno, a lo mejor, oye, pues empezar un poco también a lo que se llama echar currículum, empezar un poquito a darte a conocer a las empresas, que a lo mejor coger un primer trabajo, que a lo mejor creas que no te gusta, pero luego a lo mejor ves que te gusta o ves cómo funciona el trabajo pues de cara al público o en una oficina, en una empresa. Es decir, todo va a depender un poco, yo creo, de cada uno, pero sí que lo que tienes que hacer sobre todo es sentarte un poco, sentarte tú tranquilamente y pensar qué me gusta, qué quiero dedicarme y dónde creo que puedo encajar. Yo creo que ese es el dedicarte tiempo a ti, a pensar exactamente qué es lo que más te gusta y a qué te gustaría dedicarte, es el punto clave. Manuel Mena, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Seguimos con la programación. Buenos días, seguimos con las entrevistas y vamos a hablar ahora con Pelayo Martín, que es un trabajador de Global Caja. Buenos días, Pelayo. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, aquí encantado de estar con vosotros. Siempre acompañado de periodistas y de medios de comunicación y de gente joven, esto siempre es un paso importante y está muy bien, me hace rejuvenecer incluso. Bueno, vamos a empezar, ¿vale? Muy bien. ¿En qué consiste tu trabajo como responsable de comunicación? Uy, es muy larga, es muy corta esta pregunta, pero muy amplio el trabajo que se hace. Bueno, principalmente es asesorar y estar al lado, cercano, más o menos consiguiendo los mismos retos y los mismos horizontes que tiene la propia entidad. Pues un compromiso de cercanía, de compromiso, de capacidad de respuesta, pero en este caso con los responsables de comunicación, con los directores de comunicación, con los medios de comunicación en general, con las instituciones que nos demandan información. Entonces, ese es nuestro principal reto, es estar al lado, darle respuesta, saber que tienen una entidad cercana
y que tienen con nosotros cualquier tipo de iniciativa que lleven en materia de comunicación es estudiada y nosotros le damos respuesta, como digo, a todo lo que se nos requiere. En la actualidad, ¿crees que hay más posibilidades de trabajo en un gabinete de comunicación en una empresa o en los medios de comunicación convencionales? La situación es difícil, porque no voy a decir que para los periodistas es muy sencilla, pero es verdad que los gabinetes de comunicación cada vez son mayor número. ¿Por qué? Porque las empresas, las instituciones, tienen ganas y tienen capacidad de comunicar y que la sociedad les escuche. Entonces, al fin y al cabo, yo siempre he dicho una frase que di tú lo que es tu empresa, que otro dirá lo que no es. Entonces, creo que siempre es importante tener un gabinete de comunicación. Creo que los gabinetes de comunicación van en aumento. Los medios de comunicación tienen que darse una vuelta, porque los medios escritos cada vez van a menos, los medios digitales cada vez más, redes sociales. Entonces, es un compendio que están haciendo todavía, aunque ya lleva un tiempo. Y como presente y futuro, la verdad es que los gabinetes de comunicación sí tienen, yo creo, más continuidad en el tiempo, porque yo creo que las empresas, las instituciones se están dando cuenta, de la importancia de saber comunicar y de comunicar y de saber de trasladar al ciudadano lo que hace una institución, una entidad, una empresa. ¿Qué le recomendarías a un estudiante que quisiera trabajar en la comunicación empresarial? Pues primero que se empape de comunicación, segundo que se empape de comunicación empresarial, que sepa lo que es una empresa, que sepa lo que al fin y al cabo es una forma diferente de comunicar a lo que es un medio de comunicación. Tú tienes que regirte por unos capítulos, un camino que te marca también la empresa, y entonces dentro de esa política de comunicación ser lo más transparente. La cercanía, lo que decía antes, la cercanía, la capacidad de respuesta, la transparencia, la inmediatez. Yo sé que en todos los medios, los periodistas nos piden, mira, hace unos minutos he hecho una gestión de una televisión que quería una cosa para ayer prácticamente. Bueno, pues tú tienes que saber dar esa respuesta y decirle a la persona que te requiere esa información, una, que estás, primero lo escuchas, que lo vas a gestionar y si puedes, desde luego, lo vas a intentar para que en esos 10 minutos que te pide pueda tener la respuesta, porque sabemos, los que hacemos comunicación desde el mundo de la empresa, que los medios de comunicación, la inmediatez es fundamental. Bueno, pues muchas gracias, hasta aquí la entrevista y gracias por venir y atendernos. Muchas gracias a ti. Buenos días, hoy estamos con Francisco Mata, director de la Escuela Industrial y Minera de Almadén, y con Julio Alberto López Gómez, profesor de la escuela. Buenos días. Buenos días. Buenos días. En la escuela ofrecéis diferentes ingenierías, ¿verdad? ¿Cuáles son? Pues en la escuela actualmente tenemos 3 grados de ingeniería. En la rama industrial tenemos el grado en ingeniería mecánica y el grado en ingeniería eléctrica. Y en la rama de minas, un grado mixto, que es el grado en ingeniería minera y energética. Aparte, este curso hemos puesto en marcha el máster universitario en ingeniería de minas, de forma que completamos los 2 ciclos en el área o en la rama minera. Claro, en el futuro laboral que ofrecéis en vuestra escuela, ¿lo veis un poco complicado ahora en España o creéis que con el máster de minas y todo se puede completar más la formación? Bueno, yo creo que sin duda, si miramos las ofertas de empleo público o cualquier tipo de oferta de empleo, si miramos también los últimos sondeos sobre qué demandan las empresas, yo creo que las ingenierías siempre están en el top 3, ¿no?, de las 3 titulaciones más demandadas, tanto en España como fuera de ella. Entonces, bueno, yo lo que creo es que los alumnos que salen de la escuela salen con una formación muy apta, muy adecuada. Ahora, con el título del máster de minas, por fin se recupera la titulación superior, la ingeniería superior. Entonces creo, sin lugar a dudas, que es una oportunidad muy buena para que los estudiantes que salen de la escuela pues afronten su vida laboral pues con el abanico de posibilidades más amplio. De hecho, ¿consideráis que los alumnos pueden directamente, tras estudiar el máster o directamente ya solo el grado, pueden salir directamente al mundo laboral? Perfectamente. Nuestra trayectoria durante muchos años pues siempre nos ha dado resultados muy positivos en cuanto a inserción laboral.
Incluso hay gente que antes de acabar digamos, la carrera, gracias, por ejemplo, a periodos de prácticas en la empresa, encuentra un primer empleo. Y a pesar de que es verdad que en los últimos años pues, venimos atravesando una época de crisis que yo creo que se ha notado en todas las profesiones, pero sin embargo nuestras titulaciones, en general las ingenierías, pero en particular las nuestras, tanto la rama industrial como la de minas, pues se han comportado muy bien y el grado de inserción laboral es muy alto. Es decir, que efectivamente nuestros alumnos pueden continuar con el máster, pero en realidad tienen la oportunidad también de que acabando el grado pues puede surgir la oportunidad de encontrar un primer empleo. ¿Notáis poca presencia femenina en esos grados, en vuestra escuela? Sí, sí que es cierto que bueno, pues en las ingenierías la presencia femenina pues no es toda la que nos gustaría, ¿no? Nosotros creemos que la mujer aporta un punto de vista, un pensamiento crítico, una manera de razonamiento que es muy complementaria a la que aportan los hombres, ¿no? Y por eso pues hay muchísimas iniciativas, no solamente a nivel universitario, sino nosotros a nivel de escuela, pues para promover y fomentar la presencia femenina en nuestras ingenierías. De hecho, desde la escuela, desde el equipo directivo, se hacen al año distintas jornadas pues para tratar también de motivar la presencia femenina en las ingenierías, que creemos que es muy necesaria. De hecho, dentro de la ingeniería de minas, ¿estáis especializados en alguna modalidad en concreto o las englobáis todas? A ver, nosotros tradicionalmente veníamos impartiendo en la escuela tres especialidades de la rama de minas que están ya, digamos, consolidadas históricamente desde hace muchos años, que son explotación de minas, sondeos y prospecciones mineras y recursos energéticos, combustibles y explosivos. Lo cierto es que en el grado que tenemos, que es un grado, como te decía, mixto, en realidad hay tres cursos comunes y luego los estudiantes pueden elegir en cuarto dos menciones habilitantes. Una está relacionada con la explotación de minas y otra con recursos energéticos, combustibles y explosivos. Pero también es verdad que con el máster ya se completa la oferta, digamos, amplia con todas las especialidades tradicionales de la rama de minas. Es decir, que aquel estudiante que termina el máster va a tener competencias, va a tener atribuciones profesionales, con independencia de lo que haya hecho en el grado, en todas las especialidades, es decir, en exploración de minas, en sondeos y prospecciones mineras, en recursos energéticos, en metalurgia y materiales, instalaciones electromecánicas mineras, etc. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por venir y bueno, seguimos con el UCLM Empleo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarnos. Por darnos la oportunidad. Buenos días, seguimos con la entrevista. Ahora estamos con Lucía y con Daniel, egresados ya de la industria. Buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días. Tras la crisis que se ha formado en el país y todo eso, tantos años, ¿habéis considerado alguna vez la oportunidad de iros fuera al extranjero a estudiar o a trabajar en lo vuestro, en vuestra carrera? Bueno, siempre es una posibilidad el hecho de irse al extranjero a trabajar. En la actualidad hay alguna posibilidad todavía en el territorio español, entonces como ingenieros hay que intentar quedarse en el territorio y aportar lo que la universidad nos da. Bueno, la universidad tiene un vínculo muy estrecho con las empresas, de hecho tú estás trabajando en una empresa colaboradora con la universidad, cuéntanos en qué consiste tu trabajo. Bueno, yo vengo aquí en representación de Aglomancha, es una empresa constructora que está instalada en Ciudad Real, aunque se mueve por el territorio nacional, incluso por el extranjero, y está muy vinculada a la Escuela de Almadén, puesto que su fundador tiene sus orígenes allí. Entonces el CEO está muy involucrado con lo que es la escuela y su buen funcionamiento. De hecho, promociona el trabajo fin de grado, da un premio y luego participa activamente con los trabajos de prácticas con los alumnos, ¿vale? Los que están a punto de salir o algunos que están todavía en ese proceso. Por lo tanto, la empresa está muy vinculada a la universidad desde ese punto de vista. Y ese punto de vista le interesa a la empresa porque hay una retroalimentación en ambos sentidos, puesto que la empresa recibe del alumno recién formado las nuevas metodologías y las innovaciones y el alumno recibe lo que ya viene adquirido de herencia de la empresa, entonces pues los métodos tradicionales y lo que le puede servir y que no le enseñan de manera adecuada. Muy importante.
Tú estás estudiando otro tipo de ingeniería, has estudiado. Cuéntanos un poco. Yo estudio ingeniería mecánica en Amadén, llevo ahí 3 años, ya estoy acabando. Y muy bien, la verdad es que el trato de los profesores es muy bueno. Y la verdad es que al ser menos gente en clase podemos interactuar más con los profesores, los alumnos y demás. Y en cuanto a las prácticas, ¿sabes más o menos si un porcentaje, un número de alumnos que se haya quedado en el lugar en el que ha hecho las prácticas? ¿Tú sí, tienes no. pensado quedar en el lugar en el que hagas las prácticas? Normalmente la mayoría de la gente que hace las prácticas se suele quedar en la empresa. A mí me han ofrecido quedarme allí en enero. Lo que pasa es que estoy aún debatiendo si quedarme o no, porque no sé si hacer máster o no lo sé. Entonces, cuando llegue el enero ya pensaré qué haré. ¿Consideras que es importante que tras el curso, el grado, tener otra formación? Yo creo que es más importante unas prácticas o cursos más prácticos que realmente el título en sí. Porque realmente te das cuenta cuando trabajas que no sabes tanto y realmente dónde aprendes. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por estar aquí conmigo, ha sido un placer. Y continuamos con el UCLM Empleo. Hola, buenos días. Nos encontramos con Cristina Bravo, la directora de RTV en Castilla-La Mancha. Buenos días, Cristina. Buenos días, Ángela. ¿Qué consejo les daría a los estudiantes que acaban de graduarse en periodismo para acabar trabajando en RTV? Pues lo primero, el primer consejo que os doy es formación, muchísima formación. Que no os conforméis solo con lo que se da en la carrera, sino que no dejéis de formaros continuamente, porque estamos en un mundo de continua transformación de los medios, tanto de los medios de Radio Televisión Española como de los medios en general. Entonces, tenéis que formaros para todas esas transformaciones que se están produciendo en el mercado. Que no cerréis ninguna puerta, que abráis el abanico de posibilidades, aunque uno diga, bueno, yo quiero ser periodista de televisión o yo quiero ser periodista de radio, pero que cada oportunidad que se os vaya abriendo a lo largo de vuestros años de formación no dejéis de aprovecharla, porque a veces hay estudiantes que piensan, bueno, no voy a hacer prácticas en un gabinete de comunicación de una empresa porque yo lo que quiero es ser periodista de televisión. Bueno, a lo mejor esa oportunidad te abre el abanico luego de estar más formado y de tener otra oportunidad en finalmente lo que quieres, ¿no? Entonces, que no dejéis de formaros, que no perdáis las ganas, que si uno, el que la sigue la consigue, ¿no? O el que siembra recoge y al final se llega. Dado que estamos en Foro Empleo, ¿cómo ve la empleabilidad en el sector periodístico? Pues yo creo que está mucho mejor que hace unas décadas, cuando yo más o menos estaba en vuestra posición, desde el punto de vista que hay muchísimos más medios que antes. Las redes sociales además han abierto un abanico de posibilidades muy grande. Antes casi que todo estaba, hace 20, 30 años, estaba todo mucho más limitado a televisión, radio, prensa escrita. Ahora mismo prácticamente todas las grandes empresas tienen un departamento de comunicación, hay muchísimas agencias, están todos los medios online, digitales, las redes sociales, hay muchísimos puestos de trabajo en el sector periodístico que antes no existían y que además van a seguir cambiando y van a seguir creándose nuevos perfiles. Entonces, cuando mayor formación tengamos, más nos adaptemos a los nuevos lenguajes, porque está cambiando el periodismo muchísimo cada año, cambia la manera de escribir, de contar y también incluso de consumir televisión. ¿Cuántas personas ahora mismo, cuántos estudiantes de vosotros os sentáis a ver un informativo o a escuchar la radio? Ya todo se consume prácticamente en el teléfono móvil, las nuevas generaciones, los telediarios, los informativos. Tenemos que adaptarnos también a ese cambio de consumo. Entonces, yo creo que hay mucho más trabajo que antes, muchas más oportunidades, pero hay que adaptarse a esas nuevas tecnologías, a esos nuevos lenguajes y sobre todo lo que decía antes, no dejar de formarse. Y como directora de RTV en Castilla-La Mancha, ¿cuáles son las presiones implícitas del trabajo a diario? Sobre todo, bueno, como en cualquier medio de comunicación, la presión siempre diaria es llegar. O sea, esa batalla que tienes con el tiempo y para poder contar las cosas lo mejor posible con todo el servicio público de calidad, pero respetando los tiempos, ¿no? En Castilla-La Mancha, por ejemplo, que es el caso de mi centro, es una región muy grande y tenemos un informativo territorial de televisión a las 2, tenemos un informativo de Radio Nacional que empieza a la 1:10 y hay noticias que están en agenda, que tú las puedes prever y que puedes estar organizando los equipos y llegas perfectamente a esas noticias.
pero luego también hay sucesos o todo tipo de situaciones, de noticias que se generan en el día y que a lo mejor es algo que pasa a las 12 o a la 1 del mediodía y tú tienes una informativa a las 2 y tienes que llegar para contarlo. Entonces, en una comunidad tan grande, el problema que tenemos también son las distancias, el tiempo, cómo se llega. Una de las ventajas que tenemos Radio Televisión Española, y creo que es uno de los grandes valores de RTVE, es la estructura territorial. Nosotros tenemos equipos en todas las unidades informativas, en todas las provincias, tanto de radio como de tele, y eso permite llegar a cubrir las noticias también con un bagaje de la persona que está trabajando en ese ámbito geográfico durante todo el año y que cuando pasa algo sabe contarlo, sabe llegar y tiene todo el contexto necesario para contar bien esa noticia. Entonces es un reto, es un problema llegar, pero creo que tenemos la mejor capacidad dentro de los medios de ámbito nacional para poder hacerlo correctamente. Entonces esa es siempre la lucha que tenemos contra el reloj y para contar bien las cosas, pero yo creo que nosotros en el fondo llegamos gracias a nuestra estructura territorial. ¿Y el hecho de ser mujer le ha supuesto alguna dificultad para llegar hasta donde hoy en día ha llegado a ser directora? No, yo creo que no. Creo que, bueno, las cosas creo también que han cambiado mucho, que cada vez hay más mujeres en puestos de directivos de medios de comunicación y de todo el resto de las empresas. Sí que bien es cierto que en los últimos años ha cambiado mucho, ese no era el panorama habitual y todavía hay muchos campos que todavía es un desafío en el que las mujeres tenemos que llegar a esos puestos directivos, pero en Radio Televisión Española algo está cambiando y en los últimos años hay muchas mujeres que están en la misma situación que yo, dirigiendo mucha gente detrás y con gente muy válida detrás que al final habla por ese trabajo, que son hombres y que son mujeres. Entonces, que el hecho de que una mujer esté al frente es simplemente anecdótico, pero sí que cuenta el hecho de que cada vez podemos llegar más y que ya no se mira tanto el sexo, sino la valía de la persona. Entonces, las mujeres también tenemos que tener claro que podemos llegar al mismo sitio que los hombres, porque no se trata de sexo, sino de capacidad profesional, y ahí valemos tanto los hombres como las mujeres. ¿Y tú alguna vez has sentido como que su familia le ha apoyado, le ha dicho, no, periodismo no tiene salida? Yo creo que eso es una batalla que todos los periodistas hemos escuchado alguna vez. Lo típico de, pero ¿por qué periodismo? Si tienes muy buen expediente, si puedes hacer lo que quieras, si puedes, ¿por qué te vas a elegir una profesión que tiene muchas dificultades para luego acceder a un puesto de trabajo y para llegar a tener éxito, ¿no? Siempre es algo que tú has escuchado en tu familia, en el ámbito de amigos, pero al final a mí mi familia siempre me ha apoyado. Desde que dije que quería hacer periodismo cuando era más joven que vosotros, me apoyaron, me fui a Madrid, en mi caso fue en la Complutense, y sí, me apoyaron, y yo creo que cada estudiante, de las personas que todavía no estén en la facultad, tiene que luchar por lo que le gusta, porque si tú estás convencido de que puedes, de que quieres hacer algo, quieres dedicarte a eso en el futuro, no hay motor más fuerte que ese, que tu propio desafío, ¿no? Entonces da igual lo que te digan los demás, porque si tú estás convencido de algo, al final yo creo que vas a tener éxito en eso. Así que yo animo a todo el mundo que realmente quiera ser periodista a que no lo deje, no solo los que todavía no han empezado, sino los que habéis empezado, que en algún momento el camino del periodismo se hace un poco complicado o a veces te desilusionas de que no hay grandes oportunidades de trabajo desde el principio. Es un sector que tiene menos oportunidades que otro, pero yo creo que la valía habla por uno mismo y con la capacidad de esfuerzo al final se llega. Lo importante es eso, no dejar de luchar. A todos los que desde primero empezáis, no dejéis de hacer nunca prácticas en todos los cursos de la carrera, en verano, durante el curso, y cuanta mayor formación, más oportunidades tendrás. Pues muchísimas gracias, Cristina, y hasta aquí la entrevista de hoy, y seguimos con más entrevistas. Vamos a entrevistar a Eduardo Cantón, estudiante de Medicina, de tercero de la Facultad de Ciudad Real. Buenos días, Eduardo. Buenos días. ¿Cómo ves su futuro laboral en la facultad? Pues creo que mi carrera es un poco especial porque la mayoría de estudiantes salen para hacer el MIR y trabajar para el Ministerio de Sanidad directamente como funcionarios, aunque también hay otras salidas. Por ejemplo, puedes dedicarte a la docencia o en la salud privada, que ahí no tienes que acceder por el MIR. Puedes dedicarte a investigación también, o a la industria farmacéutica, y principalmente, o al ejército también.
y relacionado con las prácticas, ¿tienen salida laboral para los alumnos? O las prácticas, puedes hacer prácticas de laboratorio para si te enfocas más en investigación. Hay cursos que oferta la facultad para hacer ese tipo de prácticas, pero la mayoría están enfocadas a como estoy diciendo, a la práctica clínica en hospitales y dentro de la salud pública. O sea, que el plan de prácticas está desarrollado de esa manera. Sí, todo gira en torno al hospital, por así decirlo, a las prácticas de tu propio trabajo. Perteneces también a la institución IMSA. Sí. ¿Facilitan a la hora de hacer práctica al alumnado o no? Sí, IMSA es una asociación hecha por alumnos de todo el mundo, alumnos de medicina, y son los propios alumnos los que llevan a cabo la organización y ofertan prácticas tanto de investigación como clínicas, tanto en el propio país como en otros países para conocer el sistema sanitario de otros países. O sea, que le facilitan el que luego puedan salir a la calle, tener un empleo. Sí, a ver, es que la diferencia del empleo en mi carrera es eso, que luego no se tiene una entrevista como tal para que donde se mire la experiencia, etcétera, sino que tienes un examen, tienes una oposición al fin y al cabo que prepararte, y es a partir de la nota de esa oposición, que es el MIR, conforme sales al mercado laboral, por así decirlo. ¿Y la asociación hace que se fomente el empleo de calidad para los estudiantes? Sí, claro, porque en caso de que tengas un enfoque más de investigación, te permite hacer prácticas en laboratorio para desarrollar tus habilidades en el laboratorio, lo que te viene muy bien a la hora de luego desarrollar un trabajo dentro de un laboratorio. Y en las prácticas clínicas igual que la propia facultad oferta prácticas en hospitales de todo el país, puedes hacer prácticas que al fin y al cabo son experiencia que te permite llegar más preparado al examen. Pues eso sí, te da una pregunta, muchas gracias. No. Nos encontramos con Inmaculada Ballesteros, vicedecana de Estudiantes, Calidad y Extensión de la Facultad de Medicina de Ciudad Real. Buenos días, Inmaculada. Hola, buenos días. Bueno, ¿cuáles son las principales salidas profesionales que tiene la Facultad de Medicina? En nuestro caso, nuestra titulación es muy fácil porque todos nuestros estudiantes deben hacer la residencia para poder ejercer en España, entonces todos deben hacer el MIR, el examen de sanidad, para poder entrar. Así que la totalidad de ellos trabajan como médicos. Ah, la totalidad. Y dentro de la facultad, ¿existen convenios con empresas para realizar prácticas durante los últimos años? Sí, la titulación son 6 años y en el último año directamente ya es casi todo el tiempo hacer un rotatorio, que es estar yendo a los centros de salud, hospitales, a hacer prácticas en los distintos servicios, y eso es obligatorio para todos nuestros estudiantes. Entonces lo hacemos con el SESCAM, en colaboración con el SESCAM. No obstante, aún así, desde segundo de carrera, en verano, los estudiantes que quieren pueden hacer prácticas en hospitales. Buscamos convenios con Andalucía, con otro montón de centros de salud, para que puedan ir también allí a hacer prácticas. O sea, las prácticas no son solo dentro de Castilla-La Mancha, sino también en otras comunidades autónomas. Exacto, sí. Han estado yendo a Valencia, en Barcelona, en Madrid, en muchos sitios. Vale. ¿Y en la propia facultad ahora mismo está trabajando algún recién graduado? Bueno, nosotros somos una titulación que llevamos poco tiempo, el año que viene hacemos el 10º año y como son 6 años de carrera, solo hemos tenido 4 promociones que han terminado. Y en Ciudad Real, en el hospital de Ciudad Real, ya hay algunos de los de la primera y de la segunda promoción que se han venido aquí a hacer sus residencias y están pues en el servicio de pediatría, en psiquiatría, en digestivo. O sea que sí que ya tenemos aquí en Castilla-La Mancha graduados de medicina por nuestra facultad. ¿Y de la facultad se realizan actividades como puede ser, por ejemplo, este foro empleo para que los alumnos puedan conocer el mundo laboral desde su estancia académica? A ver, ellos están muy enfocados a la residencia, a hacer el MIR. Sí. Y entonces pues vienen academias que les preparan, vienen a presentar un poco su carta de servicios y luego también una parte como es la medicina en las Fuerzas Armadas, que no se conoce ese cuerpo, pues también alguna vez vienen para darles información cómo acceder a esos puestos. O sea que sí que tenemos un poco ese contacto con el futuro trabajador de los estudiantes. ¿Y esas medicinas en las Fuerzas Armadas,
¿Por qué crees que no se da tanto a conocer o por qué crees que son menos los que van allí? Yo creo que es porque todos los estudiantes tienen como objetivo hacer la residencia y luego trabajar en la sanidad pública, sobre todo. Vale. ¿Y algún estudiante prefiere trabajar en sanidad privada antes que en pública o...? Algunos la utilizan en el tiempo entre que se preparan la residencia, el MIR, y empiezan a trabajar y no saben el resultado, pues algunos sí que utilizan, pues sobre todo, pues en seguros médicos de estos privados para hacer pues algún tipo de test facilito y cosas así, sí que están trabajando. Vale. ¿Y qué nuevos métodos buscarías desde la facultad para promover esa entrada al mundo laboral desde la facultad? Claro, nosotros al no tener un problema con que nuestros estudiantes se encuentren trabajo, pues la verdad es que en eso no nos enfocamos mucho, porque de momento todos los que se han graduado están trabajando, o casi todos. Hay un porcentaje mínimo. Si no están trabajando es porque quieren hacer otra vez el examen MIR y hacer otra especialidad. Entonces, de momento no hemos tenido el problema, así que no nos hemos planteado cómo atajarlo. ¿Y cuáles son las especialidades en las que trabaja la facultad? En todas las especialidades. ¿Todas? Tenemos, sí. Ah, bueno, hay alguna que se escapa, pero porque es más de detalle o porque no hay aquí ese servicio en el Hospital General Universitario de Ciudad Real, pero rotan y pasan por todos los servicios y hacen prácticas en todos los servicios. Eso no se lo cree mucha gente, porque en otros sitios, en otras universidades, no están tan enfocados a la práctica o no tienen tan buena relación con sus servicios de salud y no pueden estar rotando por todos los servicios. ¿Y cuál suele ser el porcentaje de aprobados o de gente que sale ya de último año? ¿Es alto, es bajo? Anualmente nuestro porcentaje de aprobados es un 95%. Es muy alto, pero es muy alto yo creo que por varias razones. Una, primero, que todos los estudiantes son muy buenos, hay una nota de corte muy elevada. Y luego el sistema de evaluación, que es evaluación continua con exámenes cada mes y entonces es estresante porque hay que estar estudiando constantemente, pero tienen la recompensa de que van adquiriendo nota, parte de nota para el final. Entonces la mayoría aprueban. Vale, pues nada, muchas gracias por su tiempo. Nada, a ti. Un placer. Igualmente. Muy buenas. Seguimos aquí en el Foro Empleo con su programación. Ahora estoy acompañado por José Manuel Mazán, periodista de ACOPE. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Encantado de estar aquí contigo. Lo mismo digo. Mi primera pregunta es, ¿qué labor realizas dentro de la ACOPE como periodista? Pues yo ahora mismo estoy de delegado de aquí de ACOPE Ciudad Real y bueno, pues en fin, te dedicas un poquito a todo. Como periodista hoy en día tienes que ser un poquito todoterreno. ¿Por qué? Porque el periodismo ahora mismo, por ejemplo, en la radio, pues lógicamente nuestra labor principal es hablar en la radio, es contar las noticias, es hacer un magazine, es hacer una entrevista. Lo que pasa es que en los nuevos tiempos pues te hacen pues tener que aprender y dedicarte a otras cosas. Por ejemplo, el tema de redes sociales, hoy en día es muy importante las redes sociales para nosotros, nos dan muchísimo tráfico, hay mucha gente que no puede escuchar en este momento la entrevista dentro de un ratito, pues luego tú se la tienes que ofrecer en podcast. A raíz de ahí pues generas mucho tráfico y te escucha muchísima gente. También pues a la hora de fotos, vídeos, por ejemplo, hace poco, el lunes hubo aquí un meeting político, pues lógicamente a las 9 de la noche tú tienes que tener la capacidad para qué, tienes que coger la noticia, tienes que contar la noticia luego en la radio, pero también tienes que dedicar el espacio multimedia. ¿Por qué? Porque como te digo antes, es muy importante. La gente de la COPE también estamos apostando por el tema digital. El vídeo que nosotros grabamos, que subimos a nuestras redes sociales, a nuestra página web, pues nos ha generado un tráfico de 20.000, 30.000 visitas. Entonces el periodista hoy en día tiene que ser un poquito todoterreno porque te tienes que adaptar a todos los ámbitos, porque también para la web tienes que redactar una noticia. Entonces tienes que saber redactar una noticia, tienes que saber locutar una noticia. No es lo mismo trabajar para escribir una noticia que locutar una noticia. A la hora de redactar, pues como por ejemplo en un periódico, tú tienes que coger una noticia y hacer una noticia para un periódico, en este caso para nuestra web, que es como si fuera un periódico digital, pero luego tienes la otra vertiente de hacerle locutar, que no es lo mismo redactar una noticia. Tienes importante también que ir al corte exacto,
porque cuando un político habla 30 minutos, tú lo tienes que resumir en 30 segundos. O sea, tú tienes que estar muy atento y tienes que, una vez que, porque eso también te, tienes que adelantar trabajo, tú tienes que estar escuchando e ir tomando nota de los cortes. Y cuando tú sales de ahí, tienes que saber a qué corte tienes que ir. ¿Por qué? Porque le tienes que resumir a esa persona 30 minutos en 30 segundos más 2-3 párrafos. Entonces, tienes que saber sintetizar también mucho el trabajo. Y luego, aparte, hay muchas más cosas, pues se organizan, por ejemplo, nosotros aquí en COPE Ciudad Real tenemos muchas publicaciones de Semana Santa, de feria. En definitiva, tienes que ser un poquito todoterreno para abarcar muchos ámbitos, porque hoy la gente no solo escucha la radio, no solo escucha la tele, no solo escucha, se va a internet, sino que consume tanta información que tú como medios tienes que adaptarte para qué, para a cada oyente, a cada lector, darle lo que él necesita. Y también quería preguntarle, ¿cómo es trabajar en una radio de tal magnitud como la COPE, que a nivel nacional tiene un gran tamaño? Pues hombre, lo primero que te voy a decir es que es muy bonito trabajar en una radio en general, sea del tamaño que sea. Es un medio, la verdad es que muy bonito, porque conectas con la gente. Yo llevo relativamente poco tiempo, porque antes trabajé en un medio de comunicación escrito, que también me encanta, a mí me encanta mucho escribir, pero yo cuando llegué a la radio, pues tuve que cambiar el chip. ¿Por qué? Porque la radio es un poquito más íntima. Ten en cuenta que tú, cuando te enfrentas al micrófono, al principio decías estoy solo, pero no estás solo. Aquí, dentro de un ratito, me van a estar escuchando 60.000 personas en la provincia. Entonces tienes que saber conectar con toda esa gente, tienes que saber hablarle a toda la gente, y más porque estás en un medio nacional como es la COPE, que también porque nosotros aquí hablamos en nuestro magazine, nuestros informativos locales, pero con muchísima frecuencia pues ocurren cosas nacionales, como ahora, por ejemplo, que estamos en pre-campaña y en campaña, pues nos visitan muchos líderes políticos y rápidamente, lo que hace Madrid, pues te llama el programa de Carlos Herrera y te dice, oye, José Manuel, te necesito para la... o con sucesos. Otro tema muy recurrente son los sucesos, pues ha habido un accidente, ha habido un asesinato, tal, pues rápidamente Madrid te llama. Entonces tienes que rápidamente compaginar tu trabajo diario con el trabajo de Madrid, porque Madrid es inmediato, te necesito para dentro de 5 minutos. Entonces tienes que ser muy ágil a la hora de conseguir la información, a la hora de gestionar la información, porque vas, ojo, que cuando te llama, a mí me llama el programa de Carlos Herrera, que sales para toda España, que aquí sales para la provincia, somos periodistas de provincia, pero rápidamente te conviertes en un referente, en un periodista nacional, porque vas a aparecer con Carlos Herrera, con Expósito, con todos los compañeros de COPE. Entonces es una labor muy bonita, y sobre todo, ya te digo, yo me encanta cuando llama Madrid, porque te da la oportunidad de salir, de traspasar fronteras, y rápidamente, muchas veces me ha ocurrido de pues apareces en el programa de Herrera, y pues la gente te escucha. Una vez me ocurrió estando un sábado en Agropopular con César Lumbreras, pues de repente me escribió un amigo, estoy en Bilbao, ¿eres tú el que estás hablando en la COPE? Pues entonces tienes que saber amoldarte para también dar el salto nacional. Bueno, tenemos que despedirnos. Un placer. El placer ha sido mío, pero como yo es la primera vez que estoy al otro lado, pues yo también quiero hacerte una pregunta a ti. Adelante. Yo te quiero preguntar por la universidad. ¿Cómo, qué es lo que tú te esperas después de la universidad? ¿Qué es lo que esperas ante un medio de comunicación? Lo primero, incertidumbre. Y lo segundo, poder hacer lo que a mí me guste, básicamente. Que a mí me gusta mucho la música alternativa y me gustaría poderme dedicar a ello. Está muy bien eso, pero luego te va a tener que gustar la música alternativa, pero a lo mejor te tiene que gustar otro tipo de música, porque te vas a tener que adaptar. Porque antes los periodistas había mucha especialización, pero ahora el periodista tiene que saber de todo. Tenemos que saber de música clásica, de rock, de toros, de deporte. Sí. Porque hoy en día, la verdad es que es lo que nos exige este nuevo tiempo, nos exige saber de todo y adaptarnos a todo. Bueno, nos vamos. Seguimos con la programación de Foro Empleo. Nos encontramos con Gonzalo Díaz Villarejo y José Luis Antón, que son dos alumnos egresados que van a contarnos su experiencia. Bueno, chicos, tengo entendido que ya habéis acabado la carrera. ¿Cómo os ha ido después de haberla acabado? Bueno, pues nosotros acabamos la carrera justo este mismo año y ahora, pues yo en mi caso me encuentro trabajando puntualmente como freelance para una productora que a su vez trabaja para Mediaset, y de vez en cuando pues contactan conmigo
y estoy trabajando con ellos. Y también estoy colaborando en un proyecto que formaron dos compañeros egresados de la facultad, que es un medio digital deportivo de la provincia de Ciudad Real, que se llama eldeporteenciudadreal.com, y desde hace aproximadamente un año pues estoy colaborando con ellos en este proyecto que queremos alargarlo en el futuro y poder dedicarnos a ello. Muy interesante. ¿Y tú? Como dice José, estoy yo también colaborando con el medio este, que es un proyecto a largo plazo, que es el Deporte en Ciudad Real, que lo han creado dos compañeros egresados de la facultad. Y luego, aparte, estoy llevando el gabinete de comunicación de un equipo de balonmano de aquí de Ciudad Real, que es el Club Deportivo Balonmano Manzanares. Y bueno, de momento estoy trabajando en estos proyectos. Y respecto a las prácticas, ¿creéis que os han ayudado a la hora de meteros en el mundo laboral? Sí, yo por ejemplo tuve la suerte de hacer las prácticas en el gabinete de comunicación del Ayuntamiento de Manzanares, que a la hora de conocer muchos medios y diversas grandes empresas de la zona, pues te da muchas facilidades porque ya, al ser un ayuntamiento es una institución importante, entonces bueno, y luego pues todo lo que es la comunicación corporativa pues te ayuda, siempre te ayuda. ¿Con la necesidad de buscar empleo, habéis contemplado opciones como, por ejemplo, la salida al extranjero? Yo, en mi caso, aún no he tenido esa opción presente porque, como te digo, tengo varios proyectos ahora mismo en mente y trabajando en ellos, y confío en poder trabajar en un futuro cercano aquí sin necesidad de ir al extranjero, pero si en algún caso tuviera que plantearme ir al extranjero para poder trabajar en lo que me gusta, tampoco me importaría demasiado hacerlo. Ah, yo igual. Yo considero que aquí en la región de Castilla-La Mancha hay trabajo de sobra ahora como periodistas, y bueno, pues tengo un poco la vista en trabajar aquí en mi tierra. Pero sí es cierto que no tendría problemas en abandonar Castilla-La Mancha y irme a cualquier otra comunidad autónoma o incluso llegar a irme al extranjero. Entonces, ¿recomendarías a otros estudiantes de periodismo como que si continuaran con la carrera, que van a tener trabajo a la hora de terminarla? Sí, yo creo que si te mueves, al fin y al cabo te van a acabar llamando, o bien como freelance, y siempre al principio cuesta un poquito, pero bueno, al fin y al cabo vas a terminar encontrando algo que en lo que estés cómodo y que te guste. Porque todo depende también un poco de la especialidad que os metáis. ¿Tenéis algún tipo de especialidad vosotros? Sí, bueno, yo también, como ha dicho Gonzalo, los animaría a todos los estudiantes a seguir con esto, porque aunque en un principio te digan que es difícil, que es un mundo laboral complicado, yo creo que si de verdad es lo que te gusta y lo que te llena, hay que hacerlo. Y lo que tú dices de las especialidades, siempre es bueno especializarte en algo en concreto, pero yo en mi caso pienso que me gustaría abarcar un poco más y no centrarme en algo en concreto, aunque sí es cierto que a lo mejor me gusta más el tema deportivo, periodismo deportivo, no me dedico solo a ello y prefiero dedicarme a un campo más abierto para así poder tener más oportunidades. Yo, por la corta experiencia que llevo hasta ahora, sí es cierto que estoy trabajando más en lo que es la comunicación corporativa, pero sí me gustaría abarcar a lo mejor otro tipo de periodismo más en adelante. Por lo que a la hora de haber estudiado y haber sido parte de una facultad de periodismo, como estudiante de periodismo, ¿creéis que falta algo a la hora de realizar prácticas como que te haga desarrollarte mejor en el ámbito laboral? O sea, ¿os habéis necesitado algo más? Yo pienso que lo que quizá puede faltar es más prácticas en el mundo laboral de verdad. Porque yo considero que aprendí mucho y me vino muy bien mi periodo de prácticas que me ofrecían desde la facultad, y en ese corto periodo, porque fueron 2 meses, pude aprender muchas cosas y de verdad me di cuenta de lo que es trabajar en esto, lo que es el mundo laboral de verdad, y yo creo que es necesario más esto durante la carrera, más prácticas en un medio o en cualquier tipo de lugar donde te enseñen de verdad lo que es el periodismo y trabajar en ello día a día. Porque vosotros las prácticas, ¿a partir de qué año en periodismo las habéis tenido y a partir de qué año las pondríais vosotros? Yo en mi caso hice prácticas extracurriculares en cuando terminé segundo curso, y luego hice prácticas curriculares en cuarto también,
pero yo considero que a partir de finalizar segundo curso de la carrera sería bueno realizar prácticas todos los años, es decir, en segundo, en tercero y en cuarto, porque yo creo que ahí empiezas ya a estar formado y creo que es bueno empezar a formarse en lo de verdad, en un medio de verdad y ver el mundo laboral. ¿Y tú, Gonzalo, estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo con lo que dice José. Es como más aprendes y ya entrando en el mundo, en este mundillo, es donde más gente vas a conocer y más oportunidad vas a tener. Sí es cierto que desde la Facultad de Comunicación de Cuenca se dan muchas facilidades a todos los alumnos a la hora de elegir prácticas en los medios o gabinetes de comunicación que mejor les convienen a estos alumnos y que prefieren. Pero sí es cierto que, desde mi punto de vista, yo haría más y sería una actividad que llevaría más a cabo durante los 4 años de formación que tenemos como periodistas. Así que podríais definir vuestra vida ahora mismo laboral como feliz y que estáis contentos con ello. Sí, estamos empezando en ello, así que de momento bien, toca seguir trabajando y formándonos más porque siempre hay que estar formándose y bueno, pues seguir adelante y seguir luchando por lo que de verdad queremos hacer. Bueno, pues muchísimas gracias, ha sido un placer teneros y continuaremos con más entrevistas. Hola, seguimos con la programación del foro de empleo de aquí de Ciudad Real. Y hoy estamos preparando la entrevista con Cristina Díaz. Hola, buenas. Hola, buenos días. Para empezar, me gustaría preguntarte, en el periodo en el que estuviste trabajando en la universidad como profesora, ¿piensas que se daba suficiente información a los alumnos durante los años de carrera para las salidas laborales, cómo encontrar trabajo en el futuro y tal? Bueno, yo creo que en general no se os da demasiada información a los alumnos de cuáles son las salidas laborales. También un poco yo creo que va a ir un poco en función del profesor que os dé. Sí que es cierto que yo, bueno, pues como a la vez que daba clase tengo la empresa y me muevo mucho en este mundo, sí que les informo a los alumnos de las diferentes salidas que pueden llegar a tener, de las cosas que nosotros hacemos, de muchos congresos y reuniones que hacemos, que muchas veces los alumnos nos llegan y que pueden ser vías para que vosotros, bueno, pues vayáis eligiendo hacia qué lado queréis enfocar vuestra carrera. Vale. Ahora, centrándome un poco más en tu siguiente etapa, cuando decidiste crear la empresa, que es una empresa de turismo y medio ambiente, ¿no? El tema de ocio y tal. Sí. Me gustaría saber cómo surgió esa idea, en plan de decir, soy profesor en la universidad, voy a dar paso y crear una empresa. Bueno, no. Esta idea viene de antes. Es decir, no fue una idea que surgiera ya siendo profesor y eso no, sino que viene de antes, porque bueno, siempre me había dedicado al tema del tiempo libre y el ocio antes de empezar la carrera, y una vez que empecé la carrera, pues bueno, y que ya terminé la carrera y pensé en un futuro laboral, pues un poco lo que hice fue enfocar esa mezcla del ocio y el tiempo libre con mis estudios de geografía y con todo ese ámbito medioambiental al que yo lo quería enfocar. Entonces, bueno, pues creamos la empresa, nos dedicamos a formar a gente en el ámbito no formal, para pues los centros de educación ambiental, para los campamentos, etcétera. Y aparte luego, bueno, pues ya seguimos creciendo en la empresa, nos hicimos empresa de turismo activo y un poco lo que más fomentamos en la empresa es que a través de nosotros la gente pueda conocer el paisaje a través de los ojos geográficos que nosotros tenemos. Me gustaría saber, para el tema de los estudiantes, de los futuros trabajos y tal, la posibilidad que tienen, digamos, tanto para hacer práctica los alumnos que están en la carrera, los futuros egresados para el tema de al terminar la carrera. Si tienen oportunidad de llegar a trabajar, si colabora con universidades. Bueno, nosotros no colaboramos con universidades, no se nos ha planteado la propuesta, no sé si ahora con el nuevo grado de geografía que se orienta con la sostenibilidad, etcétera, pues sería un buen paso para que busquen colaboración en empresas como la mía, pero sí que es cierto que dentro de mis trabajadores tengo gente que ha terminado geografía, que terminó geografía recientemente y que muchos de ellos pues trabajan en el Centro de Educación Ambiental e incluso son guías de senderismo de las actividades que nosotros hacemos.
Vale. Pues muchas gracias por la entrevista, por tu tiempo. Y hasta aquí la entrevista. Seguimos ahora con la programación. Buenas, estamos con Julio García, redactor de la plataforma de televisión online Te Verás. Buenos días, Julio. Hola, Alicia, encantado de estar aquí. Bueno, para empezar, ¿en qué momento tuvo usted su primer contacto laboral con el mundo del periodismo? Pues yo la verdad que desde pequeño siempre he querido estudiar periodismo, estar en el mundillo y tal, y ya desde bien pequeñito, con 13, 14 años, estuve pues yendo en verano a la cadena SER en un programa de deportes, pero al final lo haces como práctica, como sí, algo para aprender y eso. Y una vez que terminé la carrera fue cuando ya tuve el primer contacto serio de trabajar en una televisión provincial de aquí, de la provincia de Ciudad Real. Y la verdad que es muy bien, porque empiezas prácticamente siendo un niño y poco a poco vas aprendiendo cosas, vas avanzando. Y bueno, es una experiencia y sobre todo pues que es una profesión muy enriquecedora, que aprendes en todos los sentidos. Por eso pues en la carrera muchas veces se dan asignaturas que se supone que son básicas, pero porque tienes que tener una cultura general que luego te viene realmente bien de cara a comenzar, ¿no?, con tu carrera profesional. Y empecé pues eso, como redactor. Siempre he querido ser periodista deportivo, he tenido mis épocas como periodista deportivo y luego otras épocas como periodista dando información general. Vale, ¿y cómo te llegó la oportunidad de trabajar en el medio en el que trabajas ahora, que es Te Verás? Pues eso, realmente después de 8 años trabajando en el mundo del periodismo, vimos que en la provincia de Ciudad Real hay televisiones convencionales, hay periódicos, hay radios también convencionales, pero sin duda el tema de las redes sociales ahora mismo está muy en auge y prácticamente todo el mundo se informa a través de las redes sociales. Entonces nosotros vimos que que faltaba en la provincia de Ciudad Real una plataforma a nivel audiovisual, como si fuera una televisión, para dar toda esta información y que la gente pues de los pueblos, de Ciudad Real, de Puerto Llano y de muchos pueblos de aquí en la provincia, pues se puedan informar de lo que sucede en sus localidades. Entonces nosotros mismos fuimos los que montamos Te Verás Televisión, que al final pues es eso, es una televisión online a la carta, donde pues cada uno puede seleccionar y ver lo que quiere, sobre todo pues de las localidades que más le interesa. Yo, por ejemplo, que soy de Puerto Llano, pues las noticias que más me interesan son de Puerto Llano. Una persona de Manzanares pues puede ver las noticias de allí, de su localidad. Y empezamos tres personas, tres compañeros del mundo audiovisual, tres periodistas. Y bueno, la verdad que por ahora está funcionando muy bien la cosa. Somos 6 personas ahora mismo en plantilla y la gente está muy agradecida, y sobre todo porque tiene mucha repercusión, por lo que te comentaba, más que nada, ¿no? Porque ahora casi todo el mundo, a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, pues se informa, ¿no? Es levantarte y lo primero que haces es coger el móvil y ver las redes sociales. Ver las noticias. Y como redactor, ¿cuáles son los principales problemas a los que pues un redactor se tiene que enfrentar en su día a día? Pues sobre todo tener claro como periodista que, a ver, en todos los medios pues tienes tus horarios, pero que al final tienes que estar como las 24 horas como periodista. El mayor problema, o quizás tenerlo en cuenta, que siempre tienes que estar ahí como al pie de la noticia y estar informado, sobre todo porque no puedes llegar a la redacción y resulta que la noche anterior ha habido una catástrofe o ha pasado algo importante y que tú no lo sepas. Y luego pues quizás más que nada el dignificar la profesión, que no está dignificada propiamente por nosotros mismos, que somos no nos unimos como nos deberíamos de unir para que la profesión vaya más y al final nuestras condiciones sean mejores. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, Julio, ha sido un placer, y gracias a todos por habernos escuchado. Buenas tardes, estamos con Carlos Muñoz, redactor jefe del diario digital Lanza, de Ciudad Real. Y bueno, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. En primer lugar, tengo entendido que el diario digital Lanza al principio era en papel. ¿Nos podrías explicar cómo fue la transición del papel a digital? Sí, bueno, Lanza nació en el año 1943,
como diario de papel. Y bueno, ha tenido una historia muy larga, pero llegó un momento cuando llegó la crisis económica, que coincidió también con la crisis de los periódicos en papel, que bueno, que nos pues, hubo que replantearse un poco el futuro de mantener la cabecera, cómo podíamos reconvertirlo para que siguiera teniendo vigencia. Entonces, claro, nosotros también, simultáneamente al periódico de papel, desde principios del siglo XXI, teníamos una edición digital, al principio un poco rudimentaria, pero poco a poco fuimos ampliándola y mejorándola. Así que, bueno, la alternativa estaba clara. Así que decidimos darle otro empujón al diario digital. Claro. Y dejamos aparte el papel, aunque seguimos manteniendo un semanario. Pero bueno, hicimos una reconversión bastante, bastante amplia del digital. Y en eso estamos desde hace 2 años, con un periódico digital, que en fin, yo creo que es de los mejores de Castilla-La Mancha. Sí. No es porque yo lo diga, pero me parece que los datos están ahí y creo que es así. Vale, de acuerdo. ¿Qué ventajas crees que ofrece dar las noticias a nivel regional frente a nivel de medios de comunicación nacionales? Hombre, los medios regionales e incluso los provinciales tienen la ventaja de que están más pegados al terreno. Claro. No sé, ahí, por poner el ejemplo nuestro, nosotros ofrecemos una información pueblo a pueblo de toda la provincia, y algo no tan al punto de Castilla-La Mancha, pero me parece que sobre todo la ventaja es que damos una información muy cercana a la gente, a los habitantes de la provincia y de la región. O sea, yo creo que es la ventaja fundamental frente a los medios nacionales, que no pueden detenerse en esos detalles de información, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué características cree que debería tener un estudiante que termina el grado en periodismo para poder empezar a trabajar en el diario Lanza? Bueno, pues nosotros recibimos semanalmente pues como 3 o 4 currículums de gente que o bien ha terminado su carrera recientemente, o bien por circunstancias laborales se ha quedado en el paro y busca un nuevo trabajo, y recibimos, pues eso ya te digo, 3 o 4 de media semanales. Y yo lo que vengo observando es que en esos currículums, los que nos van llegando en el transcurso del tiempo, los periodistas acumulan más conocimientos, claro, y más habilidades. Es decir, no es lo mismo un currículum que nos llegaba hace 10 años que uno que nos llega ahora. Si los comparas, ves que tienen mucha más conocimientos, no ya conocimientos intelectuales, sino sobre todo habilidades técnicas, de nuevas tecnologías, también de idiomas. Claro, en fin, eso es. Ese tipo de cosas, yo creo que ahora, en el momento en que está la prensa, con la preponderancia de los medios digitales, yo creo que es fundamental prepararse en ese tipo de habilidades. Vale, muchas gracias, Carlos. Gracias. Hemos terminado. Gracias. He hecho prueba del... Buenos días y bienvenidos a UCLM Empleo. Nos encontramos con 2 egresados de periodismo. Estamos con Manuel Reina y con Miguel Morales. Bueno, chicos, ¿estáis trabajando en algo? Yo a día de hoy sí. Yo tengo, o sea, lo que hice es emprender un medio de comunicación deportivo aquí en la provincia de Ciudad Real, especializado en todo lo que es la provincia, de todas las disciplinas. Y aparte de ello, estoy trabajando también en TVRAS, que es una televisión a nivel provincial que pues, se trata de grabar. Es una televisión a través de redes sociales, no existe un canal como tal, pero sí existe. Y luego pues, hago notas de prensa, por ejemplo, al ayuntamiento de mi pueblo, y llevo algunas redes sociales de algunos clubes deportivos. Bueno, yo igual ahora estoy trabajando en la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, ANFAR, sí. Un programa que han sacado a nivel regional, estoy coordinándolo hasta diciembre. La verdad que muy bien, porque ahí es cuando ya de verdad ven la vida profesional desde el primer momento. Luego aparte también, como ha dicho Manu, y antes estaba con él, pues el tema deportivo también yo transmito algún partido de balonmano, sí. Ayudo con alguna otra nota para que su medio también pues
se vaya curtiendo aquí en nuestra provincia, y la verdad que bien, haciendo colaboraciones, como dice Manu, pues para poder vivir en un futuro muy cercano de la profesión en la que hemos estudiado. ¿Y cómo conseguisteis el trabajo? ¿Cómo empezasteis? Pues como, bueno, como Manu también decía, pues es a base de prácticas en cualquier otro medio, para que la gente te vaya conociendo, para que los directores busquen por ti, para que te vayan contratando en periodos estacionales, porque al principio suele ser así, ¿no, Manu? Una remuneración sí. Un poco más... La clave de esta profesión es que te conozcan, crear una marca personal. Y aparte de hacer unas prácticas que te exige la universidad para probar la asignatura de prácticas externas, pues aparte de ahí, por ejemplo, yo estuve haciendo las prácticas en la tribuna de Ciudad Real, luego me fui y trabajé 2 años en la tribuna de Cuenca mientras compaginaba la carrera. Y luego pues decidí emprender, decidí pues ser mi propio jefe, por así decir, pero porque me ilusionaba el deporte y digo, pues mira, pues tengo la oportunidad de crear un medio de comunicación digital deportivo aquí en la provincia, y a partir de, gracias a ese medio, me di a conocer mucho más aquí en la provincia. Y pues hace unos 7-8 meses pues me llamó el jefe de Teveras, y fue ahí a través donde pues empecé también con Teveras, y lo compagino las dos cosas. ¿Os parece difícil la profesión, o tenéis algún problema con los medios? Yo, el hecho de ejercer como periodista, la facultad no te forma como tal, como periodista. Sí es verdad que existe la teoría, pero luego la práctica tienes que ejercer para saber lo que es el periodismo. Sí. Yo lo que veo más difícil es quizás encontrar trabajo. Sí es verdad, porque las plazas son limitadas en los medios de comunicación, tienes que darte a conocer. También, a lo mejor los primeros años tienes que empezar un poco en algún puesto que quizás no te guste, que no es lo que esperabas. Pero lo importante no es perder la ilusión, las oportunidades llegan, y si llegan las oportunidades tienes que aprovecharlas, y si las aprovechas, mucho mejor. Estoy seguro de que si no es en un lado o es en otro, al final vas a terminar trabajando. Pero repito de que no es una profesión fácil, obviamente, y la situación es precaria también, o sea que hay que decirlo. Mucha gente también, pues ahora cada vez más gente estudia, cada vez más gente está entrando en medios, cada vez va costando un poco más, y sobre todo, como ha dicho Manu también, y luego también la estacionalidad, pues que contratos fijos no hay, horarios no suele haber, porque por ejemplo en los trabajos en los que hemos venido haciendo, yo en COPE, en cualquier gabinete de comunicación, ya sea político, social, deportivo, no tienes prácticamente horario, porque siempre tienes que subir cosas a la red, como lo hace Manu ahora con su medio. Es un poco más, como ha dicho él, la marca personal y acoplarte a lo que el mundo va demandando. Entonces, ¿un consejo para los que estudian ahora? ¿Un consejo? Pues yo, que aprendan todo lo que puedan de todos los sitios en los que estén haciendo las prácticas, de cualquier medio al que vayan, sobre todo en la facultad, que empapen todo lo que se les dice. Porque luego, cuando ya sales de lo que es la facultad, con los profesores que hemos tenido, con los decanos y demás, al fin y al cabo es cuando ya te tienes que valer por ti mismo. Yo, por ejemplo, estuve el último año, me fui de Erasmus a Italia y demás, y ahí es cuando ya de verdad valoras, porque ahí ya nadie te conoce, tienes que buscar tú los medios por los que cual te tienen que conocer, que haces diferente al resto. Y como muy bien decía Manu, pues buscar tu propia marca personal que te posibilite que te fiche algún medio o crees tú un medio por tu cuenta. Es muy fácil. Por ejemplo, Marcos, ¿quién es Marcos? ¿Quién es Manuel? ¿Quién es Miguel Morales? Es decir, que la gente te conozca, que los... por ejemplo, otros trabajadores, otros periodistas que tienen otros medios de comunicación no son competencias, no son enemigos, son amigos. Porque, por ejemplo, el día de mañana, si esos medios de comunicación falta alguien, pues te pueden llamar, pero si te das a conocer. ¿Cuáles son los consejos? Que no perdáis nunca la ilusión. Es una profesión muy bonita, nunca haces lo mismo, no es monótona, o sea, siempre es divertida. Hoy un reportaje, mañana una entrevista, puedes especializarte en lo que quieras, en deporte, en sociedad, en política. Aprovechar las clases, aprovechar los cursos que se hacen en periodismo, sobre todo, hacer prácticas desde segundo. En un medio de comunicación yo recomendaría uno local o provincial. Si es verdad que hay gente que, por ejemplo, se va a Antena 3 o se va a cualquier entidad de estas grandes, yo prefiero hacerlo en uno pequeño, porque sé que voy a aprender muchísimo más, la atención va a ser muchísimo más grande, y luego las oportunidades de trabajo van a ser mejor. Mucho y es decir, mejores. Lo importante de todo es, aunque luego os cosan
diciéndonos lo de marca personal en la facultad, es importantísimo la marca personal. Que el día de mañana, por ejemplo, cuando pregunten por Marco, pues digan, pues mira, Marco estuvo aquí, yo lo conozco de tal, yo hice una entrevista con tal, yo lo vi en tal, ¿me entiendes? Si el día de mañana llegan y preguntan por Marcos y Marcos no ha hecho nada, pues difícilmente Marcos tenga una oportunidad para encontrar trabajo. Hola, estamos aquí con dos egresados de periodismo, David Sánchez y Jesús Rodríguez. Y bueno, ¿me podríais contar un poco qué habéis estudiado? Sí, pues coincidimos en la facultad de periodismo de la UCLM, que se llamaba antes Facultad de Periodismo cuando yo empecé a estudiar, ahora es de comunicación. Y la verdad es que hoy me siento como en casa y tengo muy buenos recuerdos y he dicho, bueno, si nos llaman desde la facultad para estar hoy aquí, hay que estar, porque creo que va a traer buena suerte. Pues mira, yo empecé un año después que él, justamente nos conocíamos de antes y coincidimos allí y la verdad es que él me ayudó muchísimo. Y bueno, como me ha dicho, ha cambiado bastante la universidad, pero en sí yo creo que hace bien en estar una facultad de periodismo en la Universidad de Castilla-La Mancha, porque hace unos años mucha gente no tenía la suerte de poder estudiar y tenía que irse a otra comunidad autónoma. Entonces yo veo que está bastante bien y vamos a ver. Entonces, sobre el tema que has dicho de irse a otra comunidad autónoma, ¿cómo veis el tema del periodismo en España o en esta comunidad autónoma o también acerca del extranjero? Después de estudiar en Cuenca, adquieres la base, ¿vale? Y yo creo que también la ilusión y la posibilidad de enamorarte de esta profesión. Y después hay que salir fuera, hay que decidir en qué rama te quieres especializar y no tener miedo a volar. Hay que seguir formándose continuamente, porque en el mundo que viene, que ya estamos viviendo, en el nuevo paradigma de la comunicación, que además creo que el cambio del nombre de Facultad de Periodismo a Facultad de Comunicación va por ese sentido, ¿no? Porque ahora vamos a un entorno mucho más amplio. Entonces, hay que estar formándose siempre, que cada uno elija dónde quiere estar y que no tenga miedo a buscar otros derroteros. Eso sí, si tienes un sueño, lucha por él. Yo estoy de acuerdo con él, que no tienes que tener miedo a volar. Pero, a ver, dentro de Castilla-La Mancha, el mundo del periodismo está más difícil que en otras comunidades, pero también tienes que buscarlo, o sea, no te tienes que estar parado en tu casa porque no van a llamar a tu casa y decirte, oye, venimos a buscarte. Y también creo que es importante innovar y buscar otros proyectos que no estén ahora mismo en el mercado, porque si no, la verdad es que está bastante complicado. A ver, nunca tienes que desestimar la opción de salir afuera o incluso al extranjero, pero creo que dentro de Castilla-La Mancha, si no vas y buscas, se puede encontrar, la verdad que sí. No sé si estará de acuerdo David conmigo. Incluso también en nuevas habilidades que claro, se están demandando hoy en día, entre ellas, bueno, de carácter muy, 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 muy técnico, como los cursos de Google, saber Analytics, saber manejar Google Ads en el mundo de la comunicación. El marketing también es importantísimo, pero luego también, si eres periodista, tienes que tener también ahí la misión quijotesca de defender la verdad. Sí. Entonces ahí el periodismo de datos también da muchas oportunidades y herramientas. Y contadme a ver un poco qué estáis haciendo cada uno, en qué os habéis enfocado después de la carrera, qué hacéis. Pues yo después de la carrera, de que terminé en 2017, hice un máster de periodismo de datos para, pues me encanta maldita.es, me encanta el trabajo que hacen en el diario.es, el confidencial, y me parece que en la época que vivimos ahora con las fake news, creo que más que nunca es necesario que haya periodistas que vayan a defender la verdad, y a mí me interesó mucho formarme en eso. Entonces, Excel
y es una herramienta fundamental también la programación y la visualización de datos, el explicar cosas complicadas, encontrar una historia interesante y por supuesto que no sea un informe, que los datos muchas veces son fríos, sino darle calidad humana. Y ya últimamente pues he ido a otro extremo de la comunicación, porque ya te digo que estamos en un mundo mucho más amplio, sí. Y más allá del periodismo ahora yo estoy aprendiendo marketing digital, entonces a otra rama completamente. Es casi la otra rama de la que me llevo del periodismo hacia allí, es también la responsabilidad ética que te enseñan en el periodismo, pero luego también el tema del marketing, de pensar qué quiere la sociedad y cómo ir a ser eficientes. ¿Y tú me puedes contar rápidamente qué estás haciendo ahora? Sí, a ver, yo después de la carrera, la verdad, a ver, yo todavía no he terminado la carrera en sí porque me falta por presentar el trabajo de fin de grado, que me lo dejé más bien pues para ver si también me salía la posibilidad de hacer una beca en convenio con la universidad, y también porque me surgió un empleo y entonces no podía dedicar todo el tiempo posible a ello, y no era dedicado al periodismo, era por ejemplo administrativo, que es lo que estuve trabajando. Entonces nunca desestimas la opción de poder trabajar en otra cosa que no sea el periodismo, pero la verdad es que aunque no sea periodismo te aporta bastantes cosas que a lo mejor el periodismo en sí no lo ves. Yo además creo que eso es una muy buena idea, porque el hecho de dejarte el TFG para un año, hay quien quiere terminarlo todo en los 4 años, perfecto, pero la universidad no solo se va a estudiar, y a veces que puedes encontrar otras oportunidades, ¿no? Yo también hice el TFG, que me lo dejé de último año, y ese año también estuve haciendo una beca, estuve estudiando francés y por supuesto estuve viviendo, no nos vamos a engañar, que también hay que disfrutar de todo lo que da, de todo lo que da la universidad. Sí. Y yo creo que eso, aprovechando también las posibilidades que te da la universidad, pero también mirando a otras opciones, el hecho de, bueno, me centro también a hacer un buen TFG, sí. Porque muchas veces el TFG se puede convertir en un trampolín de por dónde quieres ir. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Esto es todo, gracias por escucharnos. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Íñigo Martínez y me encuentro con Diego Murillo, director del diario La Tribuna de Ciudad Real. Buenas tardes, Diego. Hola, buenas tardes. Bueno, la forma en la que el público se informa ha ido cambiando alrededor desde el año 2000, desde principios del año 2000, con la aparición de las nuevas tecnologías. Siendo así, ¿se busca un nuevo perfil de periodista para trabajar en prensa escrita? Bueno, pues básicamente sí, sobre todo por la introducción de lo que es el periodismo digital. Ahora mismo, aunque en las grandes redacciones de los grandes periódicos existe una clara diferencia entre la redacción digital y la redacción de papel, al final lo que importa es el contenido. El soporte es lo de menos, ¿no? Tienes que conocer los lenguajes de cada uno, pero el contenido debe ser el mismo y la calidad del periodista debe ser la misma, ¿no? Entonces, lo que ocurre que en periódicos como el nuestro, en los periódicos regionales, en los que no hay todavía una diferencia entre la redacción digital y la de papel, pues tenemos los perfiles que se buscan normalmente suelen ser un poco de hombre orquesta, ¿no? Multifunción, subir a la web, si puedes grabar el vídeo, si puedes hacer la foto es porque tu fotógrafo no ha llegado todavía, subirlo a las redes, es un poco, pues un poco lo que te digo, un poco del hombre orquesta. Dentro de lo que son las nuevas redes sociales, no podemos obviar que nuestra generación es la primera que ha disfrutado de esas redes sociales desde que tenemos unos 12 años. Entonces hemos tenido un progreso continuo de aprendizaje. Pero en cambio hemos perdido en cuanto a entrada en el mundo laboral. Cada vez entramos más tarde y menos preparados, ya que no tenemos experiencia, ya que se estudia hasta alta edad. Entonces, ¿disponen de algún plan dentro de su diario, de su empresa, para ayudar a los tanto a los estudiantes de prácticas como a los nuevos licenciados a adaptarse a ese mundo laboral? Bueno, por la experiencia que tenemos incluso con la Universidad de Castilla-La Mancha, la gente que hace prácticas
La adaptación suele ser rápida. Yo creo que, por suerte, ahora todo tenemos al alcance de la mano y yo no he visto una diferencia bastante grande con lo que, cuando yo entré de prácticas a la gente que las recibo en estos momentos. Yo creo que los perfiles, sí es verdad que se nota una falta de por lo que es el periódico, de conocimiento del periódico, del papel escrito, de los ritmos, de a lo mejor quizá mayor conocimiento cultural, político, que sí es verdad que eso de tenerlo todo al alcance de la mano no lo aprecias y no lo conoces como antes tenías que conocerlo. Yo recuerdo que pues cuando intentabas hacer una noticia, pues te tenías que buscar las habichuelas por todos los medios, conociendo a gente, llamando a uno, a otro. Ahora parte de esa información casi toda la puedes encontrar en internet. Entonces ese trabajo ya lo tienes hecho. ¿Qué ocurre? Que ese conocimiento básico de esa persona o de ese contexto es también importante a la hora de transmitirlo y de redactarlo y de comunicarlo al público. Y eso quizás sea un poco la falta, la carencia que veo un poco en la gente que está llegando al periódico, esa falta de, no quiero decirlo de cultura, sino de profundización de los contenidos, de los temas, de conocimiento. De no ir a la raíz de la materia. De no conocerlo, sí. no ir, sino de no conocer lo propio, sino como está todo ahí en internet, entonces para eso hay que leer mucho, hay que estudiar mucho. Y sí, bueno, nos informamos de una forma superflua. Eso es. Hemos hablado de nuevas tecnologías y las redes sociales es un bloque dentro de las nuevas tecnologías muy importante, ya que representa una gran parte del tiempo de uso de un español medio. Entonces, ¿qué impacto tienen las redes sociales dentro de vuestro medio? Pues, aunque parece que pueda tener un impacto grande, los últimos estudios que estamos y los últimos análisis que estamos haciendo, la gente que nos llega a través, esto solo lo puedes hacer en la web, evidentemente, la gente que nos llega a la web por parte de las redes sociales, pues estamos hablando entre un 18 y un 20%. Nuestro lector nos busca directamente en nuestro site, el 80%. Es verdad que estamos recibiendo gente por las redes sociales, pero de momento no es un público mayoritario que nos entra por redes sociales, y quizá tenga que ver un poco por la idiosincrasia de nuestro medio, del sitio donde vivimos, pues hay mucha gente todavía, el público es un público rural, no tenemos una ciudad grande como puede ser Albacete o otras grandes urbes de otros sitios, y entonces pues eso, un 20% nos entra por las redes sociales. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Muchas gracias, Diego Murillo. No. Ha sido una entrevista muy breve, pero un placer estar aquí con vosotros. Encantado. Hasta luego. Buenas tardes, soy Irene Rodríguez y me encuentro con Maribel Crespo, orientadora y técnico de formación del Grupo Inserta de la Fundación 11 de Ciudad Real. Buenas tardes, Maribel. Hola. Buenas tardes. Para introducirnos un poco más en su fundación, ¿cuál es el objetivo principal que buscáis? Pues mira, te comento, nosotros somos Inserta Empleo, de Fundación 11, somos la consultora de recursos humanos y nos dedicamos a la inserción y formación de personas con discapacidad. Estamos financiados por el Fondo Social Europeo y por la misma fundación y prestamos servicios de orientación laboral, intermediación de ofertas de empleo y formación. Ese es principalmente nuestro objetivo, conseguir al final la inserción de las personas. Y en cuanto a la bolsa de trabajo, ¿cómo funciona vuestra fundación con los discapacitados? Vale. Nosotros trabajamos a través de una página web que es www.portalento.es. En esa página los candidatos tienen que registrarse en la plataforma a través de un correo electrónico y su DNI, rellenar una serie de datos personales, los datos sobre su discapacidad, los datos de su situación de desempleo. En ese momento se vuelcan los datos a nuestra base de datos y llamamos al candidato para hacerle una entrevista personal de orientación. Una vez que se hace la entrevista, se ve el perfil profesional, se ve la discapacidad, lo que le afecta y demás, lo derivamos a diferentes cursos, a diferentes ofertas de trabajo.
Vale, y en la actualidad el mercado de trabajo no se encuentra en un buen momento. No. Y para conseguir un sitio dentro de ese empleo, las necesidades son reducidas. ¿Cuál es el porcentaje de inscritos de su fundación que finalmente consiguen un empleo? Vale, está claro que el empleo, y más para las personas con discapacidad, es muy difícil de encontrar. Por eso nosotros apostamos mucho por la formación y por el ajuste entre la oferta de empleo y el candidato. Hacemos mucho trabajo con las empresas de sensibilización para que nos definan bien los puestos de trabajo y nosotros podamos ofrecerles el mejor candidato. A nivel de inserciones no nos gusta hablar de porcentajes, pero sí que te puedo decir que en 25 años de historia que tiene InsertAmpleo ha habido más de 85.000 contratos. Por lo tanto, consideramos que son unas cifras muy importantes y sobre todo dedicamos mucho tiempo a que sea un empleo de calidad, ¿vale? Hacemos luego un seguimiento de la contratación para ver si se está cumpliendo pues, todo el convenio colectivo, el salario, si se está adaptando el puesto a las necesidades de la persona, y nos centramos mucho también en la calidad de la inserción, no solamente en los números. Bueno, y como usted ha dicho ahora mismo, las personas con discapacidad son las que menos posibilidades tienen de encontrar trabajo. ¿Tienen ustedes un proyecto a largo plazo para que las personas con discapacidad encuentren un empleo? Vale, pues nuestro principal proyecto, igual que para cualquier desempleado, viene de la mano de la formación, ya sea formación académica a través de titulaciones universitarias o formación profesional, o ya sean cursos de formación para el empleo, certificados de profesionalidad. El mercado es muy competitivo y necesitamos personas formadas, ya sean con discapacidad o sin discapacidad. La discapacidad hay que verla como una capacidad más, no como algo que limita a la persona, sino como algo que tiene, igual que si eres morena, eres alta, no influye a la hora de encontrar un trabajo realmente. Es tu formación y tu perfil profesional lo que va a tener valor para la empresa, más allá de tu discapacidad. Pues muchas gracias, Maribel, por participar con nosotros en esta 14ª Feria de Foro Empleo. Pues gracias a vosotros.